Mis amores teatreros del taller del Museo Rayo. Nos vemos para nuestro taller de teatro. Hoy les voy a proponer un juego muy divertido y muy práctico y muy sencillo que podemos hacer en familia. Este se llama la cara orquesta. Le he puesto así. ¿En qué consiste? Van a jugar con sus hermanitos, con su mamá, con su papá, con los primos, con los amigos, con el que quieran. La orquesta va a estar ubicada en su cara. Cada parte de la cara va a representar un sonido. Por ejemplo, el cachete representa pip, el otro cachete representa splash, si toco un ojo representa pum, este representa pam, esto representa push. Y la nariz representaría pim. Ustedes se pueden inventar los sonidos que quieran y el juego consiste en que cada vez que la otra persona que está jugando contigo toque una parte de la cara, tú debes hacer este sonido, ¿sí? El sonido que esa persona te propuso para cada parte de tu cara. De esta manera, vamos, mis amores, a trabajar un poquito lo que es coordinación y memoria, porque ustedes tienen que recordar qué sonido corresponde a cada parte de la cara. Además, vamos a tener con esto una excusa bellísima para jugar en familia. Son jueguitos que se pueden hacer en cualquier momentico y que nos unen muchísimo, además de estar teatreando. Muchísimas gracias, mis amores, por seguir estos talleres con tanto juicio. Agradezcamos como siempre a la Alcaldía Roldanillo Valle, a la Gobernación del Valle, el Cauca y al Ministerio de Cultura que hace posible esto por medio del Programa Nacional de Concertación Cultural. Ya les voy a mandar un ejemplo muy bonito que me han enviado unos amigos. Los quiero mucho. Chao. Pip, pip, miau, miau, boom, woof, pip, boom, miau. Beep, boom, 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 meow, woof, meow, 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 beep, beep. A, a, b, b, c, a, b, b, d, d, a, c, A, B, C, D.